Bueno, nosotros llegamos al Superior Tribunal de Justicia, hemos sido notificados del dictamen del fiscal general que solicita se condene a José Altamirano a prisión perpetua, recalificando lo que fue la condena del Tribunal Oral Penal número 2, que lo ha condenado a homicidio simple, violando principios procesales y constitucionales, como por ejemplo la reformatio impejus, que establece que uno recurre a instancia superior cuando se ve agravado por alguna sentencia, con la finalidad de mejorar su situación. En ningún caso puede el superior que analiza la conducta que es traída a estudio modificarla. Independientemente que el dictamen fiscal no es vinculante para lo que pueda resolver el Superior Tribunal de Justicia, nosotros venimos a este lugar porque obviamente luego de ese dictamen entendemos que es inminente el dictado de una sentencia de parte del superior y para recordar, ¿no es cierto?, el estado en el que nosotros entendemos ha llegado esta causa a juicio, sin ningún tipo de elemento probatorio que pueda acreditar la autoría de parte de José Altamirano del hecho, y además con una situación accesoria que también la venimos manifestando desde la parte de instrucción, que es exponer en imágenes y en testimonios quiénes son los verdaderos responsables de ese hecho. Por lo tanto, esperamos, anhelamos que algún fiscal pueda intervenir de oficio en esta investigación, no solamente porque lo decimos nosotros, sino porque no existe ni un elemento en el expediente que pueda acreditar la autoría o la participación de José Altamirano en este hecho, ¿no?